Buenas noches. ¿Qué hay, culo? Yo saludo a todo el mundo. Qué bueno ver tanta gente reunida aquí hoy, 24. Gente buena, a pesar de la crisis internacional. Hay crisis, la cosa está dura. Fíjate cómo está la cosa, que si mi mujer se va con otro, yo me voy con ellos. Que se va. Dime si te vas con él. Veo niños aquí, veo todas las edades. ¿Cómo están los niños? Los chistes que ven aquí, si en la escuela le preguntan quién se los hizo Julio Acanda. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver, ¿eh? Ok, pues repito. Hablando del niño, hay un niño que le pregunta al papá, papá, ¿qué cosa es crisis? Pues el niño está viendo todos los noticieros, crisis. El niño no entiende y el padre le dice al niño, ¿cómo te explico qué cosa es crisis? Mira, crisis, por ejemplo, a tu papá le gusta el whisky y las mujeres. Y lo que tiene es ese pipa y tu mamá, eso es crisis. La gente está mentalizada, la gente piensa que nada más los artistas trabajan por dinero. Y caballero, el dinero no es lo más importante, también están los cheques y las tarjetas. Dice que el dinero no hace la dicha, no hace la felicidad, el dinero hace otra cosa, hace falta. Como dice una frase célebre, mima, todo en la vida se paga. Firmado la ONA. La ONA, que es peor que la OTAN. Están grabando abajo bloqueo. Se la ponga comercial. No, no pon nada, porque sepa. Hablando de frase célebre, hay una que dice, el agua no se niega, se vende. Firmado ciego Montero. Yo soy el punto cubano, firmado Rebeca Martínez. Me da lo mismo pito que flauta, firmado Tony Menéndez. La silicona me aprieta y las medias me dan calor, firmado Jaila Pompier. Frase célebre. El lesbianismo es producido por una enzima de la otra. Tú sabes que tengo un amigo, es un gran pintor de este país, no voy a decir el nombre por ética. Los más llegados a él le decimos tortilla porque le gusta mucho pan con tortilla, ¿verdad? ¿En serio? Y yo lo llamé, no sé, pues, y te sacó un chiste, ¿no? Y el chiste es muy elaborado, creo yo. Y le dije, venga, ¿en qué se diferencia un cuadro del pintor Picasso a un cuadro del pintor tortilla? En que los cuadros de Picasso son caros, pero más caros son los cuadros de Picasso. Vende muy caro. Vende unos cuadros muy caros. Realmente, un gran pintor, no voy a decir el nombre. Hablando frase célebre, hay una que dice, a los homosexuales no les gusta que los clonen, les gusta que los claven. Firmado, mediodía. Aquí en Cuba se puede ser pájaro, ya están autorizados, ya no es libre. Este año se celebró, se sabe todo el mundo, no es un secreto para nadie, en Cuba, día contra la homofobia, eso nunca se había hecho. Se celebró en Cuba este año por primera vez, 17 de mayo, 10 campesinos y 10 pájaros. ¿Verdad? Ese día te dicen felicidades, tú no sabes si es por pájaro o por campesino. ¿Qué? Bueno, soy yo. Hablando de frases célebres, hay una que dice, cuando el mal es de cagar, cágate, que la guayaba está muy cara. Son frases célebres. Hay una que dice, templarse una negra en un túnel no es pecado, es tener tremenda puntería. Con frase célebre, yo creo, el salario es como la menstruación, una vez al mes dura solo 3 días. El alcohol mata lentamente, no importa, no tengo culo. Si todos los caminos conducen a Roma, ¿qué coño hago yo aquí? Todos los Yuma no son buenos, firmado a Atuey. Lo que te den, cógelo, firmado, libreta de abastecimiento. El Moscovich, un Moscovich es como el pedo, el único que lo cuenta rico es el dueño. Y hay una frase célebre, dice, el que fue a Sevilla, ese no vira. ¿Para qué me dan tanto periódico si yo no sé leer? Firmado, el ojo del culo. Sé más fina. El domingo ni te cases ni te embarques, firmado Jojito Martínez. Y habla un sobreviviente aquello. Mañana volver a la menos mal que la nota informativa le dio la risa, porque si la hace raro, tú la preso todavía.
Oye, ¿qué? Yo siempre he dicho que el día que quiten por lo caso, ese tipo le da un infarto. ¿Seguro? Una lucha. Oye. Bueno. Hablando de la televisión, que buena está la televisión cubana, ¿viste? Hemos mejorado, ya tenemos un canal nuevo, Repetivisión, que es un Multivisión. La misma mierda tres veces al día. ¿Verdad? Que la tenemos cogida con Argentina, tú sabes que esto es borracha. Ahora es Argentina, mira, Dibu, argentino, hombre de honor, argentino. Es mujer de nadie, nano, que duró 3 años. Ese nano no se acababa, la muda habló que yo seguía. No, ya le toca Skippy, te embunda, no piensen ahí, lo guardamos. Imagínate tú que la niña de Skippy es la vieja de Titanic. Tú sabes que me coge, tú sabes que me coge el coche. Y bueno, son de Batey, que ya le toca sin charito para febrero. Ahí, ah, también el Tavo es para que el cubano ejercite la memoria. Este se quedó, este no, este está muerto. Cubano va a ejercitar la memoria. Cubano va ejercitando la memoria. No, pero por suerte hay gente que hace cosas buenas. Aquí está Santana, o Bruto para Santana. Hay una anécdota simpática. En los palacios, un palo hoy, cuando llueve, los micrófonos cogen corriente. Tú encuentras la vida real. No hay pie micrófono. Hagan ansiedad que el micrófono está un pie puesto. Yo no lo he tocado. Bien. Es un muchachito de la montaña. Bueno, los artistas me presentaron. Me hizo un video decirle que acá me metió los corrientazos. Y empezaba el espectáculo. Era Gina León, la bolerista. Ese muchachito, pobrecito. Bueno, ya escampó en vivo. De verdad. Comenzamos nuestra actividad con los artistas de La Habana que ya están aquí. El micrófono puesto ahí. Con ustedes, para comenzar, la reina del bolero, Gina, cojones. Oye, dice Gina, no voy a salir, que envidia con la vieja. Cada uno relajo, ¿eh? Ya te río, dice que hay un pinareño, otro pinareño. ¿Qué te pasa? Dice aquí, compadre, que tengo VIH y soto. No me das envidia, yo te dividí. Mami, piche, que tu familia batea. Piche, que tu familia batea. Dice el policía pinareño, me da su nombre y su apellido, dice pinareño, sí, y después cómo me llamo yo. Le hizo un habanero un pinareño, venga, ¿cuánto es? Mira, había un pájaro caminando, mana mierda, disculpa, socio. Pero... No, pájaro en inglés es gay, 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 gay. El ruso ser gay. De Italia, Pinocchio, en Cuba, uff. Mira, dice que hay dos gerentes en un baño público. Le dicen un gerente, ah, tengo un negocio entre manos para ti, tenemos que hablar. Le dice el otro gerente, yo también tengo uno bueno entre manos. Y pasa un pájaro y dice, tengo un culo para los negocios. Este tipo fíjate para hacer chistes buenos, chistes pelados. Llegan dos testigos, yo voy a una casa y tocan. Y sale un pájaro, bueno, esos testigos, yo voy a venimos a verte porque Jesús te ama. Y dice, pájaro niño, vino bajito, mi marido está ahí adentro. Dos pájaros en el malecón. Recogía para decir un pájaro a otro. A ver, ustedes oigan de nosotros. Grave después de ir. Díselo un pájaro a otro. ¿Qué pasó? Dice la policía. Dice, ¿qué pasa? Dice, recogía pájaro. Y tu pájaro a otro. ¿Y qué hago? Dice, quédate quieto y mira, métete con esa que viene por ahí. Dice, viene con el novio. Ese es el hermano, lo conozco. Métete con ella para despistar la guardia. Dale que nos llevan. Espérate, voy. Ay, mira el guardia, nos lleva. Espérate, mía. Dale, espérate, pájaro. Métete con ella. Voy. Mira el guardia mirándolo. Mimi. Oye, dale, que estamos despistando, Bobby. Oye, tu hermano de mandarse una clase morro. Yo no iba a hacerlo. Le hizo un habanero, un pinareño. Venga, ¿cuántos 12 más uno? Dice el pinareño, 13. Dice el habanero, me dame la mano, más me crece, te jodí. Dice, oye, está bueno el chiste, lo voy a hacer en Pinas del Río. Se monta este rumbo, Pinas del Río, y en el tren va repasando el chiste. 12 más 1, 13, me dame la mano, me crece, el tren. 12 más 1, 13, me dame la mano, me crece. 12 más 1, 13, bocadito jamón, no gracias. 12 más 1, 13. Ya Pinas del Río, un socio, dice, venga, te traigo el último chiste a La Habana. ¿Cuántos 12 más 1? Dice tipo 13. Mie, espérate, se me olvidó. ¿Cuántos 12 más 1? Dice tipo 13. Mie. Yo no sé, pero para mí cara te la tengo que mamar, no te la boca. Sale la cosa, mira, tengo el alma. Si tú no me das un beso, mamá, tú me subes con la charanga. Veo que está para los chistes relajo, veo, ¿verdad? En Egipto, en una de las pirámides aparece
un hueso, la inteligencia mundial preocupada. ¿Cómo llegó esto? Que hay que investigar. Chiste más elaborado. Mandan el hueso para Rusia, la KGB, la inteligencia. 6 meses. ¿Rusia qué tiene? Dice, el hueso 1305 antes de nuestra era. Perteneció al rey Apolonio, casado con la princesa Dionisia. ¿Cómo lo supieron? El láser americano fue muy bueno. Ya, hay que seguir. Mana para... ¿A dónde? Estados Unidos. Americanos y se anota ahí. El hueso 1305 antes de nuestra era perteneció al rey Apolonio, casado con la princesa Dionisia. Con los veros, el láser americano es muy bueno. Ya, hay que seguir. Tres días nada más. Esa Cuba ya. En tres días. ¿Y qué tenía Cuba en tres días? Anota ahí. El hueso 1305 antes de nuestra era perteneció al rey Apolonio, casado con la princesa Dionisia. Dionisia, como querido su primo duro. Apolonio se sorprendió los dos en la cama, murió 24 de diciembre a las 3 de la tarde, la sala amarilla, la funda roja. El primo que era menahueco estaba reuniendo los flores rojos, moco y verde. Bajó Pedro y Napa, luego pasó la vuelta a la manzana, compró yogur. Se fue con parque. ¿Cómo supieron eso? Dice, vamos, nos costó trabajo, pero el hueso en 100 y andabó, habló. Cuento una fiesta, voy a hacer un chiste igual que para fiestas, así, por favor. La palabra es un poco cómica, pero es un chiste. Dice que todo el que tiene el perro le pone a su perro el nombre propio. Si sí, ejemplo le pone like a Dinky, nombre del perro. Yo tengo una vecina, tengo una perra pude, muy linda, pero un poco cómico el nombre que le puso. Se llama Chocha la perrita. Se llama así. Y qué linda ella con su perra Chocha, todos los días la saca a pasear. Va para la bodega con su perra Chocha. Para la farmacia con su perra Chocha. Un día va a coger la boba, subo la cadenita, perrita Chope. ¡Chope! ¿Usted cree que yo puedo subir a la boba con mi perra Chocha? Dice yo, pues súbeme, mozo, yo veo con mi perro con una aquí 7 años manejando. Ve que está para regla. Bueno, estoy aquí en regla. Regla, folclore, ¿no? Ayer fui a Guanabacoa, está el caso de un amigo. Hay un toque santo en la casa que yo estaba, pumba cutumba, cuando miro para el lado una morena vestida de blanco, un tabaco y el muerto montado, había muerto el muerto montado. Pumba cutumba, cutumba, que no hay arroz, que no hay manteca, que no hay zapato. Había muerto el muerto montado, que no hay arroz, que no hay manteca, que no hay zapato. Es un tipo que está la, oye, allá afuera está la policía, que no hay. Aléjate de mí, espíritu contrarrevolucionario. ¿Qué voy a hacer con mi vida? Marino, quítame esta sal de encima. Tienes tanto dinero y esta salsa romántica. Veo mujeres hoy bastante aquí. Esta fiesta, mujeres elegantes. Ah, cumpleañera. Yo respeto a una mujer, porque gracias a la mujer nosotros insistimos. La mujer tiene varias etapas. Dice que la mujer cuando tiene 8 años es una niña. Tú la metes en la cama y le haces un cuento. Cuando tiene 18 le haces un cuento y la metes en la cama. Cuando tiene 28 son un cuento en la cama. Y cuando tiene 38 te dicen, déjate cuenta y vamos para la cama. ¿Verdad? Ahora, aguanta ahí. ¿Quién entiende a las mujeres? Nadie. A las mujeres con el mayor respeto que merecen, no hay quien las entienda. Como pasan dolores, como sufren. Se ponen piercing de eso que se usa ahora en 20 lugares del cuerpo. Eso duele. Se hacen cirugía, tatuajes, tienen partos normales, cesárea, se hace liposucción, se opera la teta, se pone aparato de urocopo para no salir embarazada, se depilan con pinza y con cera caliente, se cortan la cutícula, se perforan las orejas, y no te dan el culo porque le duele. Dice que hay distintos tipos de bancos. Está el banco de dinero, está el banco de sangre y ya están de moda los bancos de semen. Ya creo que aquí hay. Existen. Se mete un tipo con una máscara y un revólver. Le mete una patada a la puerta. ¡Va! Dice la mujer, levanta la mano. Usted está equivocado. Esto es un banco de dinero, esto es un banco de semen. Yo lo sé. Dale para la nevera y saca dos pomitos. Tómate uno. ¿Qué? Dale. Tómate el otro. ¿Qué? Dale. Y se quita la máscara. ¡Pum! Y eres novio, le dices, ves que sí puedes tragártela.
muchachito una tía. Chiste, relajo, me dijeron, una falta que esta gente desconecte. Y yo estoy cumpliendo lo que me dijeron. Estamos estresados. En hacer humor, teatro va en enero, él va en Carlos Mau, vamos a pensar, aquí vamos a joder hoy. Llega una muchachita, una tienda de consolador. Bueno, aquí hay un consolador, mira, tenemos dos tipos, dos colores, ¿cuál es usted? El rojo que es de la esquina, ¿cuál? El rojo, oiga, los consoladores son del extintor para cámara. Pero ¿qué es lo que tú te estás buscando? Y si hay un viejito con una jovencita, la jovencita se quita la ropa, el viejito se le para enfrente y empieza a zararir, y dice a la jovencita, mi viejo, me va a hipnotizar, ese viejo, no, escoge. El hotel o la bola. Dice la panadera, oiga, se le va a poner duro, dice, deme cuatro. ¡Cállate el pelo! Miren, este otro chiste que hago. Un viejo caminando así, mira, robado, el viejo caminando así. Viejo caminando así. Y le grita, ¡eh, mi viejo, para dónde va! Dice el viejo, bueno, mijo, por el camino que voy, voy a mamarme la. Dice el ginecólogo a la jinetera, señorita, una pregunta, durante la menstruación usted tiene mucha pérdida, dice, a médico de 200 o 300 dólares. Doctor, doctor, vengo a verlo porque tengo algo en el estómago, dice el doctor, alégrate. Mira, abre la jinetera. Habían tres que venían caminando y la policía la recoge a las tres presas. Se les llega presa. Un kurda que sale de la discoteca. Tú también. Llega a las tres jineteras, el kurda y se llama la policía. Tú, oficial, acá hay un error. Yo no soy jinetera, yo soy ingeniera. Usted, oficial mío, soy maestra, acá hay un error. Usted, oficial mío, soy arquitecto. Le dicen a borracho que está al lado. ¿Tú qué? Ese borracho, ¿no? Aquí mirando. Mirando que por el camino que va esto, la única puta que hay aquí soy yo. Hay un taxista que venía manejando el cliente al lado y se monta una rubia con una saya corta detrás, se le veía todo, el tipo coge el espejo vacilando a rubia con el espejo. ¡Rubia! La rubia jodona y se tuvo una que no voy a ver. Se quita lo que tenía bajo la saya, ¡chuas! Se le veía todo, dice el taxista. ¡Oh! Se pone, oye, despierta, mira para el espejo. Borracho, una de esas se para, mira para el espejo y dice, coño, coño, qué clase cara de papá ya tengo hoy. La chica se manda, tú sabes, chica no respeta, como se anda sin cabeza. Sí, me da este, le dice al cantinero, dame dos tragos, uno para mí y uno para mi mascota. Vamos ahí. Dame dos más. Vamos ahí. Dame dos más y dos más. Y tipo sonado, se para aquí en bala y dice, todo lo que está aquí es uno descarado. Me sirve cualquiera. Y se para el ratón y dice, que tengo un gato que lo saque. Bueno, vamos para allá. Entonces le voy a contar la historia con mayor respeto de un culo que habla. Es el culo, todo aburrido. Voy a caminar por los canismos, conocer los órganos del cuerpo, el culo se viste, se echa perfume, un culo universitario, preparado. Ustedes son el intestino delgado, mucho gusto el culo, un placer, mucho gusto. Ustedes son el intestino grueso, mucho gusto el culo para servirle. Así va con todos los órganos, con todo el corazón, dice tú, yo soy el corazón, a ti te estaba buscando, a mí, a ti, por tu culpa yo estoy como estoy, por mi culpa. Pues yo soy el corazón, yo inspiro amor, dice, sí, el problema es que el que enamoran es a ti, pero que se la meten. Dice que se cae una avioneta llena de turistas en la Sierra de Zapata, los cocodrilos, se llaman todos los turistas reunidos, y un cocodrilo con tremenda cabrona parado atrás y pregunta, ¿y tú qué? Y dice, no me digas nada, me llamó un canadiense que era jamón Vicky. Cocodrilo, oye, ¿tú qué? Muchacho, me llamó un puertorriqueño que aquello era faisán de primera. Y hay un cocodrilo que está por ahí atrás que está así. ¿Y qué te pasó? Y si no me dieron a hacer, me llamó para Guardia Nacional, que era medalla en la mano. Ave María, por tu boca, Ave María purísima, sabe que la promena. Díselo un socio, otro, ¿qué te pasó ayer que no fuiste a mi casa? O a dominó. Dice, no, ni me hable, ¿qué pasó? No, compadre, que murió mi suegra. ¿Cómo fue eso? Tú sabes, nosotros vimos una barbacoa, ella está cocinando, el momento que está cocinando, sube la manteca, el aceite, ¡se quemó! Y dice, no, ella viéndolo a fuego, se echa para atrás. Se agarra la baranda porque la baranda está media partida. Y no, cuando y se cayó. No, no, cuando ella cae, se cae colocando el piso, la barbacoa ahí al vacío. ¡Uñú! Y ahí, no, no, espérate, espérate, ya los vecinos habían avisado a los bomberos. Los bomberos estaban debajo con la lona listos para cogerla, pero se pone tan fatal que cuando cae rebota. Y ahí se dio el golpe. No,
se agarra un cable que hay en la cocina. Porque el cable es de alta tensión, 220. ¡Coño, se electrocutó! No, había apagón. Porque el cable se parte y cae. ¡Va! ¡Ahora sí! No, ya los bomberos se van a echar para acá con la lona. Ella rebota, sube. Un momentico. Mi hermano, ¿cómo fue que se murió tu suegra? Dice, no, al final los bomberos tuvieron que caer a tiro. Viene un tipo por la calle con dos jabas aguacate. El tipo venía, vamos aguacate a 10 pesos, le van un sexto piso, sube, sube el tipo los 6 pisos con las dos jabas aguacate, ya cansado. Y atrás le pone un tipo con un cuchillo, se lo pone aquí en el cuello y dice, cae tú la boca y ciérrame la puerta, agáchate, agáchate, yo no quiero aguacate, ¿no? Yo quiero que tú me hagas una mamadita ahí. Pues tú con un cuchillo en el cuello, ¿qué coño tú vas a hacer? ¿Verdad? No, no puedo ni hacer, que es carajo, un comentario que cago. Un comentario que cago. ¿Qué tú hicieras a ver una situación como esa? O el tipo termina y te me pierde y no le pone, le echa un paquete en el bolsillo, baja, baja el hombre deprimido los 6 pisos. Yo, qué clase de mierda yo soy. Coño, lo que acabo de hacer, si la gente va a resentir, chico, no tengo principios. Se sienta en el puente a enmendar en La Habana, me voy a tirar de aquí, ya mi vida no vale nada. También que me echaron aquí, coño, que no. $1,000. El tipo bota las aguacates y sale caminando. ¡Vamos, Rabo! Miren este, dice que hay un ruso, un africano y un cubano, dice el ruso. En otro tiempo libre jugamos la ruleta rusa. ¿Cómo es eso? Jugando ruso, un revólver, una bala. ¡Pa! Al que le tocó se jodió, los demás se salvan. Dice africano, nosotros jugamos la ruleta africana, cuatro africanos, cuatro africanas, sacamos aquello, se lo ponemos en la boca. ¿Cuál es el entretenimiento? Que uno de las cuatro caníbal. Al que le tocó se jodió, los demás. Se sabe, dice cubano es otro nombre, cuano, cuatro cubanos, dominó un rifle, cuando vamos a la mitad empezamos la mierda, apagón de nuevo. Están atrasados los mandados de media como hotel transporte. Como voy al nuevo baño. ¡Mierda! Y sobre cuál es el entretenimiento. Dice, ¿cuál? Que uno de los cuatro es el DTI. Ese se zampa, los demás. ¡Uh! Chico, a ti no te da pena que todo el mundo sepa aquí lo que tú vas a hacer, tú no puedes disimular. Tipo, regreso, no da pena, es carajo. Buena, por favor, me una caja de preservativo. Chico, lo mismo. Ese tipo, no, lo único que me queda es esto, regresa, se va al zipe, saca aquello, lo pone en mostrador y dice, buenas. Oiga, usted no está dando una ropita de trabajo hoy para su. ¿Qué onda? Dice el niño, ese chiste niño, ¿no? Dice el niño, papá, papá, ya tuve mi primera relación sexual. Dice papá, qué bueno, mijo, siéntate y cuéntame. Dice el niño, papi, no puedo sentarme. O sea, hablando de los niños, me enteré, me llegó como un comentario que empieza un programa nuevo. En los tiempos nuestros, la generación mía que está aquí, no había ni Babilonia ni su resto, era Alegrín y Tristolino, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Echárselo a aquello que decía, salen los niños corriendo deprisa y apagan el televisor para no ver otra vez a Alegrina y ese Tristolino pujón. Y el niño decía, mima, apaga el televisor que no lo puedo soportar. Mima, mima, juro que yo no me vuelvo a portar mal. Pero bueno, había canciones que nosotros cantamos, canciones infantiles, no cantamos reggaetón. Aquello que decía, al ánimo, la fosa se rompió. ¿Te acuerdas? Al ánimo, mandarla a componer. Uli, uli, ula, la van a reparar. Ahora rompen toda la calle y afinan, no arreglan nada. ¿Verdad? ¿Verdad? Y aquella que decía, carpintero, carpintero, que ahora vas a trabajar. Voy contento, voy alegre, voy para Cubana Cante. Que allí sí hay martillo para martillar. Serrucho para serruchar y una merienda especial. La, 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 la. Y jamita para estimular. No, ya, aguanta ahí. Ya había una que era un conejo, una trompeta, ¿te acuerdas? Que se pone la calle, un conejo. Está metido en todos lados. Abrirla sin parar. Taladrín, taladrán. Dime, 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 dime si te vas con él. Dime, dime, dime si te vas con él. Me llevas y mañana no te vas a volver. Crecimos con esas canciones. Esas canciones de los disfraces. Bueno,
ahora voy a hacer un chiste, ahora que aclaro el chiste que voy a hacer ahora, por favor, gracias a Dios y al Minín, ya está pasado por el filtro. Yo no sé si están como mierda hacerlo, sí, ya está hecho, ¿eh? Vamos, un chiste bueno, pues usar el cubano adelantado, es un chiste bueno, no tiene nada. En un avión tres presidentes del mundo, cualquiera, el mundo hay cientos de países, tú sabes cómo es cubano. Bien. Dice uno, dos, tres presidentes, el escolta más bravo que hay en este avión es el de mi país, el segundo. No, aquí el escolta que lo tiene bien puesto, ¿verdad? Es el de mi país, el tercer presidente. Mira, vamos a poner la práctica aquí, que es más guapo, ¿verdad? Se para el primero y llama al escolta. Johnson. No sé. Come on. Secretico. Te pone a la puerta del avión sin paracaídas. Oh, valiente. Para el segundo presidente. Vasilif. Secretico. Te pongo una pistola. ¡Ah! Todo el mundo. Yo, valiente. Para el tercer presidente. Manolo. Venga. Dice Manolo, ven tú, cojones. ¡Ay! ¡Ay, Susa! ¿Cómo está la cosa? ¡Qué rata de viaje! Oye, no, yo te digo a ti que verdad que los españoles son valientes. España, valientes los españoles. Bueno. Hablando de aviones, yo tengo un amigo que se va de Cuba, se queda de Cuba, un recuerdo, vivir en el campo y se ve un pollito y se la hermosa. Aquí no se permiten animales, escondas eso. Se esconde el pollito en la montañuela, se sienta, pero al lado una moja sentada, tipo se queda mío. El pollito saca la cabecita para coger el aire. La moja va aquello. Dice el pollito, pío, pío, dice la moja. Señor, el tipo que. Dice, mire, discúlpeme, yo no sé nada de eso, pero creo que se reventó un huevo. Hablando de aviones. Chiste de aviones. Ah, mira, un avión. Dice en el avión, estimados pasajeros, a continuación tendrá la exclusiva de conocer al piloto y copiloto de esta nave. Y sale el piloto y el copiloto eran ciegos, con bastones, todo el mundo mirando aquello. Todo el mundo preocupado. ¡Sale el avión! Todo el mundo. ¿Cómo despega esto? No, vamos a ver. Oye, esto no levante, son ciegos, yo lo vi. No, no sé cómo levantarán esto. Oye, se está acabando la pista, ¿no? Vamos a ver cómo esto. Y ese muro cae. Oye, esto no levanta. Mira el muro, ahí todo el mundo ve. ¡El muro! Todo el mundo. ¡Ah! Ya se le ve. Y en el aire, dice el piloto al copiloto. Oye, copiloto, el día que los pasajeros no griten, la descojonada que no vamos a dar va a ser grande. Igual que a un avión mandan dos pájaros, dicen un pájaro a otro, vamos a hacer el amor. Y dice, bueno, va a descubrirse que no va a descubrir a nadie. En pleno vuelo, 3 de la mañana, tú te paras y dices, ¿quién me da un cigarro? Si nadie repone que está todo el mundo dormido, y aprovechamos y dice, pájaro, dale, voy. 3 de la mañana, un silencio, dice el pájaro, voy. ¿Quién me da un cigarro? Dale, que no hay nadie, empiezan los pájaros, los suyos. 5 de la mañana, está llegando el vuelo, sale la hermosa, y naciendo al lado un viejito temblando, dice la hermosa. Ay, mi viejo, ¿qué le pasa? Dice, ay, mi hijita, qué frío he pasado. Dice, ay, mi viejo, ¿por qué no se paró y pidió una corcha? Dice, tú estás loca. Oye, a las 3 de la mañana allá atrás hubo uno que se le ocurrió pedir un cigarro y le han dado una partida de culo. Bueno, me cuentan que en el peaje aquí de Tarará, el punto control, nos va para allá. Se ha quedado la cámara, dice la policía un lado que venía, arrímese, abre el maletero, ¿qué pasó? Abre el maletero. Cuando el tipo abre el maletero lleno de cuchillos, dice guardia, bájate que está preso. Coño, oficial, que te baje. Y los cuchillos, dice, coño, guardia, me explicaste, mira, a trabajar en 5. Échate para allá. Un momentico, le dice la jeva que viene el carro, la mujer, mi amor, párate en el poste, un poste de aquí a allá. Todos los guardias preparados, el tipo saca 3 cuchillos y le hace a la jeva de aquí a allá. ¡Fuh! Le cae un cuchillo aquí, ¡guy! Todo el mundo mirando aquello, otro cuchillo. Le cae aquí, ¡cum! Todo el mundo mirando aquello. Otro cuchillo, ¡fu! Le cae aquí, ¡cum! Viendo tipo un Moscovi. Le digo, coño, el carajo, como está la prueba del alcoholismo hoy. Me dieron un encargo, un papelito que me dieron para leerle algo, un programa de televisión que se perdieron hoy por falta de tiempo. Yo solo más o menos lo que me mandaron aquí. Rapidito, son los titulares nada más. Aquí no me mandaron ni el parte meteorológico. Tú sabes que el parte meteorológico tú últimamente. Tú sabes que Rubiera se equivoca, le quita el carro. Vale, dan el carro, vale, quita el carro. Me tiene hace 3 semanas con abrigo, me tiene loco. Frente frío 3 días. Me cago en el chico.
Titulares, rapidito, rapidito, los titulares, rapidito. Reportan desde Roma, Italia, el mayor robo de bicicleta en los últimos años. Fueron sustraídos 36 ciclos del parecón, la pizzería más céntrica de Roma. Para los curiosos, un detalle. Esta pizzería está ubicada a dos cuadras de un contingente cubano que se encuentra en... Solidaridad llega a La Habana proveniente de Guantánamo, donación de policía. Como hay, justamente en Centro Habana, 3 de la mañana, fíjate, si hay, no tiene nada que hacer, se pone a pedir ese carnet entre ellos mismos. Y carnet, quítame la licencia. Culturales, carnavales de fin de año con la más variada oferta gastronómica. El cabo dice que hay abundantes carne de puerco, sopa de lata, mariscos y todo en moneda nacional. Informó nuestro reportero de Río de Janeiro, Brasil. Clasificado, cambio plaza segura en filial Cumanacán por una plaza en un contingente agrícola de Gran Molatuna, Ñico, Pabellón A, Hospital Psiquiátrico. Garantía de la tranquilidad ciudadana. Se encuentra en 23-12 al ciudadano Emeterio Martínez con dos puñaladas de espalda, tres costillas fracturadas, dos punzonazos en la cabeza, la billetera sin dinero y sin ningún tipo de prenda encima. Según el veredicto, dos policías pinareños piensan que se trata de un suicidio. Captura a tres pinareños con una balsa yéndose por la presa del Parque Lenin. Laboratorista de Policlínico 31 de febrero en San Luis, Pinal del Río. Le comunican a sus pacientes que por favor no entreguen los análisis de orina en botellas de refresco. Y los de ese fecales en papeles en papel piseta para evitar equivocaciones a la hora de la merienda. Se suicidan 500 jineteras en Pinal del Río cuando se enteraron que las de La Habana cobraban. Nota de perdidos. Se encuentra ausente de su domicilio el ciudadano Ambroso Galindo Boyempira. Boyempira, de 46 años, vecino de Cojima, tenía problemas psiquiátricos. Últimamente discutía por todo. Discutía si iba a la luz, si la azúcar no venía, se lo vamos a pasar con gusto. Según su mujer, en un momento de arrebato, fue gritando: no te aguanto una locura más y me voy, me voy. Según su mujer, en un momento de su desaparición, Ambroso vestía un par de paterranas y una cámara fotográfica. Y para el final, noticias de la farándula. Parece que no siempre los grandes artistas se llevan bien. En este caso, el cable señala que los cantantes José Feliciano y Steve Wonder no pueden ni verse. Le otorgan al cantante Alfredito Rodríguez la llave de la ciudad de Camagüey. Titulares. Cambia la cerradura del llavín de la ciudad de Camagüey. Y para el final, noticia última hora, la prima bailarina, tía, abuela y bisabuela, Alicia Alonso, anuncia en conferencia de prensa que se retirará cuando retiren la libreta de abastecimiento. Gracias y aplausos. Tú sabes que hay una canción que dice: che, chere, cumbala, buena noche, che, chere, cumbala, buena noche, ¿cómo está usted? ¿No? Bien, Alfredo. Es cubano. Ese goma. Vamos a ver, es un locutor deportivo. Es así. Muy buenas noches, amigos del deporte. Estamos en vivo y en directo de Beijing con la final de la competencia resistencia sexual para caballeros. 100 mujeres a pasar la prueba. A ver, el hombre que logra mayor récord de mujeres. Aquí tengo ya el primer competidor, el ruso Alexei Miravoyenko, campeón de Moscú. Y bueno, ahí vemos un entrenador, el señor Boris Chupovoyo. Bueno, su madre, la señora Irina Mamalov, que está ahí arriba. Bueno, el jurado está encabezado por los campeones, el húngaro Pesta Kulescu y el brasileño Milton Resingasau. Preparado el ruso, que vino con tenis Nike. Se tira, va por 10, 15, 25, 35, 40, récord de 40, va para Rusia. El público ruso foto completamente, pide todo, gritan, ¡Kuniek, Kuniek, Kuniek! Y viene el segundo competidor, el chino Nipi Chin. Bueno, Nipi Chin con muy escasas probabilidades, pero bueno, vamos a ver qué es lo que hace. Ahí vemos al padre Nipi Chin, el señor Tukulito Sakayama, que está ahí arriba. Emocionadísimo, ahí lo vemos. El chino que vino con tenis Adidas. Se tira, va por 10, 15, 20, 30, 40, 50, 70. Y atención, que viene un favorito de Singapur, el mismísimo Sekun Lekong Lapin. Ojo con este hombre, más conocido como el Templario.
Usted tiene 5 apureños, 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 mujeres. ¿Cómo? ¿Un cubano? Cuco Martínez, de regla. ¡Atención, Cuba! ¡Cuba, Cuba, 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 Cuba! ¡Posibilidad de medalla para Cuba! ¡Cunquiqui, cunquiqui, cunquiqui! Y se tira el cubano que vino con tenis. ¡Está descalzo! ¡Es un loco el cubano este! Ahí vamos, 10, 15, 20, 30, 40, ¡qué rapidez! ¡Acabó con las 100 mujeres! ¡Pero Cuco está loco! No le van a dar una competencia, saltado para las gradas, está acabando aquí en las gradas. Los hombres lloran, las mujeres corren, también la locura. Ahí viene para la cabina de audio, está acá al lado mío, está... ¡Ay! Vale, voy a decir una palabra con la cual yo termino siempre. Y después de todo, eso, final. Imagínese usted así en la lanchita de regla. Y yo soy Leonardo DiCaprio después del dengue. Y los mojones en la bahía. China la bahía. Hablando de dengue. Un mosquito, un portal parado, sí. Y otro mosquito le pregunta, ¿acera que tú vas a ir? Y se aquí esperando que se vaya el humo. Muchas gracias por esta invitación que me han hecho aquí hoy. Tiene hoy son 5 barros, porque... A ver, otro. Yo pensé, dame hacerle ante otro, este que yo, a mí me gusta, es un chiste contigo, ¿no? Para que lo coja. Le grita un tipo a otro, ¡vaya leproso! Y ese tipo, ¡mira leproso esta! ¡Ay! Tengo la camisa negra, como negra tengo el alma. Llega el vídeo, guardé con María Silvia, Amelia Habana. Hiciste la carpeta, buena que sea, no queremos entrar, no nos puede entrar, está lleno esto, ¿cómo? Yo estoy vestido calle, pero no te equivoques, eso es vídeo, guardé. Mira María Silvia, y para mí, si tenés parqueo. Me despido, no puede entrar el pedo. Que el vídeo, guardé, no puede entrar la Amelia Habana. Llama al gerente. El vídeo, llámame al gerente. A un momentico, ¡resople! ¡Te busca!